Hola mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien y dispuestos a hablar de la planta del incienso. Una planta que a nosotros nos encanta por su aroma, pero que los mosquitos detectan. Soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a plantasyjardines.com. Hoy en el vídeo os voy a enseñar a trasplantar el incienso de una maceta a otra, cuándo hacerlo. Y también vamos a aprender sobre el incienso, sus cuidados, su cultivo, su riego y curiosidades sobre esta planta. Y si sois nuevo en el canal, sabed que este es un canal de jardinería, pero los fines de semana hablamos de todo. Somos una comunidad emprendedora, hablaremos de dinero, de finanzas, hogar, economía, superación personal y muchas cosas más. Así que recordad, estad suscritos y dale a la campanilla para recibir las notificaciones. Ahora vamos a comenzar con el incienso, con su, digamos, trasplante a una maceta más grande. Para saber cuándo necesita esta planta ser trasplantada a una maceta más grande, aquí la tengo preparada, es ver el fondo de la maceta. Os lo voy a acercar a la cámara para que lo podáis ver. Como podéis ver, las raíces, a ver cómo la pongo, lo podéis ver mejor, a ver, las raíces aquí están ya saliendo. Eso significa que necesita un espacio más grande, que ahora vamos a dárselo. Aquí tengo preparada una maceta en el que le he hecho su orificio para que pueda drenar bien. Y también tengo preparada turba. Voy a llenar la maceta con turba especial ya y con perlitas para dejarla listo. Ahora cuando lo tengo os lo enseño. Ya lo he dejado aquí preparado con turba y si os dais cuenta, creo que sí que se ve, he hecho un agujero más o menos con las medidas de la maceta para que sea más fácil el trasplante. Media hora antes de hacer el trasplante lo que he hecho ha sido regarla para que esté la tierra más compacta y sea más fácil su traslado. Ahora, lo que debemos hacer es agarrar por aquí, como he enseñado varias veces, ir presionando, damos la vuelta con cuidado de no tirar la planta y como podéis ver, las raíces, aquí las tenemos y han salido la planta perfecta. Pues, lo que debemos hacer es colocarlo en nuestro agujerito y, como han quedado algunos huecos, con la ayuda de una cucharita o cuchara, pues vamos rellenando. De esta forma se quedará todo compacta y tendremos ya el espacio suficiente a nuestra planta del incienso para que pueda crecer y reproducirse mejor y todo, más sana y con más espacio. Ahora estoy grabando en diciembre, que es cuando hace más frío en España, y en primavera es la época en la que haremos la poda y también la reproduciremos. Así que ya sabéis que para poder verlo como lo hago, lo que tenéis que estar suscrito para cuando suba el vídeo lo podáis ver. Así que dentro de unos meses lo vais a ver. Bueno, ya lo tengo más o menos colocado, creo que ya está. Bueno, ya si falta después lo relleno. Y regamos con nuestra regadera casera. Antes de nada, un platito para colocar encima y no se escape el agua. Ya, pues regamos con cuidado. No hay que mojar las hojas. Y ahora os iré diciendo el riego de la planta. Ya tenemos el incienso listo en nuestra maceta y trasplantada. Ahora ya hay que colocarlo en su lugar definitivo. Antes de nada, quería preguntar, si vos sois de otro país, es que no soy en España, ¿esta planta también se llama incienso en vuestro país o tiene otro nombre? Dejádmelo por favor en un comentario y así aprendemos todos en esta comunidad. Esta planta se confunde a veces con la menta, pero esta tiene las hojas más, digamos, más fuertes y se diferencia sobre todo en que son las hojas verdes con la puntita de color blanco o color crema,
cosa que la menta suele tener su color por igual o con matices, a lo mejor púrpura en la menta púrpura y cosas así. Bueno, los riegos. Verano, riegos regulares. Hay que dejar y que no se seque el sustrato o la tierra, porque si no se nos podría secar, a pesar de ser una de las plantas más fáciles de cultivar y más sencillas y más fuertes que son. Cuando llegue el otoño o la primavera, pues esos riegos, como las temperaturas han bajado un poco, se van esparciendo poquito a poquito. Y luego, en el invierno, se riega muchísimo menos por el frío. Hay que tener en cuenta de que el agua debe estar siempre húmeda, pero no demasiado. Es decir, tocamos la tierra y cuando vemos que se empieza a resecar, le hacemos un riego ligero, no hay que encharcar ni nada, un riego que se mantenga otra vez húmedo. Y bueno, pues ya está, en verano pues se puede regar incluso hasta 3 veces por semana, en primavera y otoño unas 2 veces por semana, incluso en invierno te puede llegar a aguantar una vez cada 5, 6 o incluso una vez a la semana, depende de la temperatura que tenga. Es una planta que procede de la India y ahora se cultiva prácticamente en casi todo el mundo. Es muy popular tanto en España como en países de América, Estados Unidos, México y otros también, por supuesto. Ubicación del incienso. El incienso generalmente lo cultivaremos en el exterior, en zonas de semisombra, que reciba unas horas de sol, pero es la mejor, digamos, el mejor clima. Si estamos también en el exterior, también cuando va creciendo se puede adaptar a pleno sol, pero tampoco con temperaturas excesivamente altas. No poner una planta a pleno sol con 45 o 46 grados porque se nos secaría la planta. Y incluso también se puede cultivar en el interior de casa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si la ubicamos en el interior, debemos ponerla cerca de una ventana que reciba mucha luz. Tener una precaución muy grande es que a través del cristal no le dé el sol, porque podría quemar a las hojas y dañarlas. Así que podemos adaptarla casi en todos los lugares. Eso sí, en el exterior que no reciba fuertes heladas. Que es muy fuerte la planta, pero si tiene menos bastante grados, o se nos va a morir la planta, ya que se adapta mejor en climas que sean templados. La reproducción de esta planta se puede hacer tanto por semillas, pero yo aconsejo siempre mediante esquejes. Esta primavera la voy a reproducir y le voy a dar una poda, así que os voy a enseñar cómo se hace. Así que no desesperéis, suscritos, que ya lo veréis. Y la altura que puede llegar a alcanzar esta planta suele ser entre unos 45, 50 hasta 60 y 65 centímetros. Más o menos esta puede crecer esto. Por lo que os lo pongo aquí. Por lo que habrá que dar una poda. Cuando la hacemos la poda en primavera es la mejor época para hacérsela. Plagas y enfermedades. Es una planta que no tiene muchas, pero puede tener algunas, como la cochinilla y tal. Yo recomiendo mucho siempre tener un insecticida casero. Os lo voy a dejar arriba, aquí mismo, para que podáis pincharlo y verlo cómo se hace. Es un insecticida que se llama Apichi. Es ecológico, muy muy fácil de hacer y no durará por 6 meses. Preparad uno en primavera y otro en otoño, tendréis todo el año. Si tenemos cochinilla u otra plaga, pues rociamos flip-flip y la erradicamos muy, muy sencillamente. Por supuesto, vamos a hablar del abonado. ¿Cuándo vamos a realizar un abonado? Pues se hace generalmente en la época de más crecimiento, que en el incienso y en la mayoría de plantas suele ser la primavera y el verano. En esa época podemos utilizar un abono casero. Puede ser un abono de guano o incluso lo podéis preparar vosotros, abono de cáscara de huevo. Eso le aportará calcio, pero generalmente preparad uno de plátano o uno de patata. Os lo dejaré arriba
para que podáis ver cómo se hace. Los dos lo hemos preparado en el canal, bueno, los tres. Y podéis hacerle el abonado tanto en primavera como en verano. Y ya por último, si ha gustado el vídeo, se agradece muchísimo una manita arriba porque eso me ayuda mucho, mucho, mucho a seguir haciendo vídeos como este. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!